¿Cómo están? Espero estén súper bien y bienvenidos a un video más en este canal. Tú estarás diciendo, bueno, ¿qué estoy viendo yo? ¿Por qué tengo que ver esto? Pues bueno, hace unos días pregunté en Twitter, un poco de monía para la vida, e incluso en Instagram, si les gustaría que subiera el review del maquillaje que sacó Yuya el año pasado, y la verdad es que me sorprendió porque bastantes personas apoyaron la idea. Además, yo tengo la pequeña esperanza de que aparezca alguna niña en los comentarios. Pero vamos a lo que vinimos. Como pueden observar, me puse una cinta en la cara y esto lo que hace es que me ayuda a hacer una línea guía, lo cual está bastante bien si eres un poco noob para maquillarte como yo. Y pues te ayuda bastante a no tener que preocuparte para darle forma a lo que es la sombra del ojo. Entonces, primero me puse lo que es el corrector, que yo lo uso como tipo prebase y pues así ahorras, tip. De ahí me puse un poco de polvo y de ahí continué con la primera sombra de la paleta de sombras de Yuya. Y he de serles bien pero bien honesta, y es que esta sombra, la primera, me la pasé una y otra vez porque honestamente no sentí que pigmentara lo suficiente. La verdad es que a mí las sombras me gusta que pigmenten demasiado y yo ya sabré cómo ocupar el color, si poner un poco más o un poco menos, pero bueno, es lo que hay. Además, también creo que se justifica un poco por el hecho de que este es un color carne, por lo cual puede que haya sentido que no pigmentó lo suficiente, no lo sé. De ahí nos pasamos a la segunda sombra, que esta sombra la ocupo bastante solamente para poner un poco de luz a la mirada y contornear un poquito lo que es, pues, mi pequeña cejita, ¿no? Porque sí, esa ceja es totalmente natural. Y bueno, esa sombra a veces me la pongo solamente con el dedo porque soy súper yolo, pero honestamente hay partes del ojo que luego no alcanzo con mis dedos gordos, así que tuve que ocupar la brochita. Y bueno, me sirvió bastante bien para lo que la quise ocupar, la verdad es que no me quejo. Nos pasamos a la tercera sombra y esta sombra es la de color ladrillo. Y bueno, sí, vaya, podría bien decirle color rojo, ¿no? Pero soy niña, entonces me gusta complicarme la vida poniéndole nombres a los colores, como ladrillo, mamey o color hueso, ¿no? Y bueno, pues simplemente esta sombra la usé como para empezar a formar lo que es la parte de la aletita, de lo que va a ser, digamos, la formita del ojo. Y ya una vez que hiciste lo mismo con tu otro ojo, entonces te pasas con la tercera sombra, que es esta. Y esta sombra la verdad es que la ocupé con muchísimo, muchísimo cuidado, porque como pueden ver, mi guisa es una sombra ya muy oscura, por lo cual que si la riega se va a notar bastante. Y bueno, pues siempre existe la pequeña, el pequeño truco de pues desmaquillar lo que, digamos, no quieres. Pero pues esa no es la idea, ¿no? La idea es pues que salga la primera y por eso es que me ven así como con mucha cautela poniéndola. Además de que, bueno, la cinta la verdad es que hace un gran parísimo, por eso es que me gusta usarla. Pero no sé por qué en este video, justamente en este video es que decidió pegar demasiado. Y como pueden observar es que se cae demasiado producto, por eso es que a mí me gusta bastante cuando voy a hacer este tipo de maquillajes como súper cargados. Empezar primero con las sombras y después con lo de abajo de la cara, porque entonces como se cae mucho producto, se riega todo y se hace un despapaya allá abajo y no queremos eso. Esta brocha que estoy ocupando yo sé que se usa para poner la base, pero honestamente a mí no me gusta, prefiero ponérmela con los dedos y pues esa es para lo que yo la ocupo. Nos vamos a la cuarta sombra que ocupé y esta sombra es un poquito más oscura que la tercera sombra y esta solamente la puse en la cuenquita del ojo para darle un poco más de profundidad y que se viera un poco más oscurito, porque luego no sé si les pasa, pero quedan como pequeños huequitos ahí medios vacíos y a mí la verdad es que sí me gusta que quede bien, pero bien llenito. O sea, que se vea que como que le echaste ganas, ¿no?, a la producción del maquillaje. De ahí nos pasamos a la quinta sombra y esta quinta sombra la decidí ocupar igual con esta brochita que me vino bastante bien para lo que quería. Simplemente ponerla en la parte del medio del ojo y como es un maquillaje un poco
cargado, pues como para la noche o algo así, pues dije, ¿por qué no ponerle esta sombra que es como de brillitos? Y creo que quedó bastante bien, aunque igual siento que no pintó como muchísimo, pero bueno, a lo mejor son ideas mías, no lo sé. Y de ahí vamos a pasar a quitar esta, ¿sabes qué? No, esta parte yo creo que sí hay que censurarlo un poquito. Ok, una vez que censuramos el dolor de ponernos esa cinta, pues vamos a quitar un poco de los residuos que quedaron ahí y simplemente agarras un cotonete, un pedazo de papel, una toallita, lo que tú tengas a la mano y con tu desmaquillante o tu crema o lo que sea, te lo quitas y ya está. No es como mucho problema, ¿sabes? Continuamos con poner corrector en la parte de las ojeras y este corrector no es de lluvia. Ya que hicimos un poco de magia en este video, vamos a pasar a hacer la segunda magia y esto es poner la base en la cara, pues para tapar esos pequeños barritos que se me ven ahí. Un poco YOLO la aplicación, pero bueno, no importa, sirve. Y ya que hicimos eso, amiguis, entonces una vez posas en el espejo, te sientes guapa y demás. Y ahora pones un poco de polvo translúcido y esto sirve bastante, sobre todo para los que tenemos la piel grasa. Sí, amiguis, tengo esa maldición. Y bueno, pues nada más te pones un poquito para que te quede la cara mate y te dure un poco más la base. Vamos a pasar a otro de los productos de Yuya y en esta ocasión va a ser el delineador en gel. Y bueno, la brochita está bastante bonita, la verdad, aunque siento que... no sé, si todo esto no fuera un solo producto, estoy segura que lo perdería porque todo es tan diminuto. Me recuerda tanto a mis Polly Pockets. Y sí, huele chistoso. No huele mal, pero sí huele medio chistoso. Podemos detenernos un poco a ver la cara de alguien que nunca se ha delineado los ojos con gel. Gracias. Yo sé, miguis, que la iba a regar. Y entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo con la máxima precaución del mundo. Sí que me gusta delinearme los ojos, pero yo me los delineo con delineador líquido. Esa es como mi magia. En gel casi no me gustaba porque mi última experiencia no me gustó, la verdad. Ese gel que ocupé no estaba nada, nada bueno. Y este en realidad me gustó, se aplica bastante fácil e incluso no tienes que pasar tantas veces la pequeña brochita para que agarre el producto. El problema con este delineador que yo lo veo es más bien por gusto mío y es que lo pasé una y otra vez no porque no agarrara bien, sino porque en realidad... sentía que no era lo suficientemente negro. Es como un negro mate, más o menos. O sea, no siento que sea tan cargado este negro. Porque sí, hay diferentes tipos de negro también, ¿ok? pero bueno, vamos a ponerlo un poco en cámara rápida. Porque es que la verdad sí me tardé. Me gustó, ya la regué. Bueno, algo que me gustó del delineador, miguis, es que cuando tú te pones el enchinador... Uy, ya la regué dos veces. Bueno, no importa. Te pasas el enchinador... Ups, ok, no. Ya. Te pasas el enchinador en la parte de las pestañas. A veces algunos delineadores se te quedan en el enchinador y te tienes que repasar el delineador. Pero en esta ocasión no pasó eso. Así que creo que es un plus que tiene, supongo. Y bueno, pasamos a poner un poco de sombra color vino en la parte de abajo de los ojos. Porque así de raro me gusta maquillarme.
No sé, siento que el color negro es demasiado y el color café hace que te veas como ojeroso, entonces pues el vino se ve bien, según yo, ¿no? ¿O no? Díganme. Pasamos con los rubores, Miri, son tres tonos diferentes y el que yo ocupé fue el de hasta la izquierda, que es como color duraznito, pero bueno, la verdad he de decirles que creo que estos pigmentan demasiado, por lo cual debes de tener muchísimo cuidado a la hora de aplicarlo. Yo te recomiendo que antes de aplicarlo en tu piel quites un poco de exceso en tus manos, como lo hice ahorita. Y aún así, como pueden ver, sí se me metió bastante producto, pero pues bueno, no importa, ¿no? O sea, a mí me gusta parecer Heidi, no hay problema. No, pues igual lo que puedes hacer es, una vez que te terminas de poner el rubor, con una brocha limpia o la que usas para el polvo translúcido, pues la repasas ahí y pues queda bien, según yo. Yo creo que esta es la parte en la que mis miguis hombres van a sufrir demasiado y es el delineado de ojos en la parte del lagrimal. Pero honestamente no, o sea, igual y se ve doloroso, pero te acostumbras. O sea, ya después de un rato hasta te gusta cómo se siente. Y esta es la parte en la que más sufrí. He de decirles que huele muy rico, huele como, no sé si alguna vez probaron las pastillas Vic de cereza que eran para la tos, bueno, pues algo así huele. Y sufrí demasiado porque yo no suelo ocupar labiales líquidos así de coloridos y honestamente con los labios tan grandes que tengo a veces me cuesta mucho trabajo como que encontrarles la forma, pero bueno, al final creo que se dio el resultado y hice la prueba y no se pasa, entonces tranquilamente puedes tomar agua. Como bonus te dejo un tutorial para maquillaje de terror en Halloween. Que no se quejen, que no digan que la Kim no pensó en Halloween. De una vez en enero, pues ¿por qué no? Si te gustó este video, amiguis, no olvides dejar un super like y decirme en los comentarios qué te pareció. Cuídense muchísimo, nos vemos. Bye, bye.